Bueno, empezamos entonces. Damos un saludo de bienvenida a todos nuestros públicos que se conectan en este momento a esta conferencia y, por supuesto, a nuestros conferencistas invitados, Ignacio Martínez y Patricia Córdoba, que hoy nos acompañan para complementar la parte académica de una exposición que está desde el año pasado y que ha sido un rotundo éxito para el Banco de la República, tipo Lito Calavera, Historias del Diseño Gráfico en Colombia. Una exposición que desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX recoge justamente esa historia del diseño, esa historia que estaba por construirse en torno a la tipografía, al diseño, a los diseñadores y que estábamos en mora, como hace un momento lo estábamos hablando, de que se hiciera. La exposición ya está próxima a terminarse, estamos en los últimos 2 meses de la exposición, hemos recibido muchos visitantes, hemos tenido muchos investigadores en las piezas que están aquí exhibidas y hoy pues tenemos a dos de estos investigadores que han trabajado sobre el oficio de la tipografía y sobre las tipografías mismas, esa historia de las letras. Entonces tengo el gusto hoy de presentar a Patricia Córdoba. Patricia es diseñadora gráfica e historiadora. Patricia estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Al graduarse trabajó en la administración de la Galería de Arte Moderno y en la dirección y diseño de la Galería de Arte Diarte, que fue fundada por su padre, el arquitecto Carlos Córdoba. Posteriormente, Patricia viajó a Inglaterra, donde se especializó en tipografía y comunicación gráfica en la Universidad de Reading. Su tesis doctoral fue publicada por la editorial valenciana Can Graphic, con el título La modernidad tipográfica truncada. Sus intereses académicos han girado alrededor de las vanguardias en el diseño gráfico y la tipografía, especialmente en aquellas culturas que no han gozado del reconocimiento. Creo que justamente de lo que nos vas a hablar hoy es un poco de esa historia. En la actualidad continúa trabajando en la traducción de textos históricos de la tipografía y también está preparando una documentación más amplia de la historia de la tipografía en Colombia. Ignacio Martínez, por su parte, es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudió tipografía expresiva e ilustración en el Instituto de Arte y Diseño de Colorado en Estados Unidos. Entre el año 2000 y el año 2006 cursó una maestría de diseño editorial en la Universidad de Barcelona en España y participó en los doctorados de investigación en diseño y las revoluciones tipográficas en la misma universidad. Su trabajo como diseñador editorial y de cubiertas ha sido publicado por Norma, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica y Ediciones Uniandes. También ha incursionado en los campos del diseño de identidad visual y de empaques. Fue director de arte de la revista El Malpensante entre 2010 y 2017 y se ha desempeñado como docente de tipografía en diferentes universidades. Ignacio Martínez también formó parte del grupo de mejores diseñadores gráficos colombianos escogidos para diseño gráfico latinoamericano. Sus diseños han sido galardonados en numerosas oportunidades. En esta conversación sobre la vida tipográfica de las letras, Ignacio Martínez y Patricia Córdoba dialogarán en torno a la configuración de la primera letra hecha en Colombia y de los medios de impresión. Para nosotros es un honor tenerlos, como hablábamos hace un segundo, estas conversaciones desde que empezó a planearse la investigación y la exposición han sido telefónicas, pero hoy, por lo menos con Patricia nos ponemos cara y con Ignacio nos volvemos a encontrar. Así que es un honor tenerlos acá, bienvenidos y pues ya la plataforma es de ustedes. Muchísimas gracias, Sigrid, Muchísimas por la gracias, presentación. Sigrid. Bueno, ya como habías dicho, empiezo yo con mi contribución, pero primero que todo, bueno, buenas noches desde aquí, buenas tardes a ustedes allá en Bogotá. Quisiera agradecerles por poner a la disposición de este espacio. Para mí es un honor poder contribuir y más que todo también participar, así sea de una forma tan impersonal que es por medio de, bueno, del internet. Pero sí, es un placer para mí poder estar aquí presentes. Bueno, mira, yo voy a compartir mi pantalla simplemente para acompañar lo que voy a decir con unas imágenes que he seleccionado. Y bueno, entonces, principalmente, pues quiero empezar para decir que la intención de esta charla
es mostrar una parte específica de la tipografía del siglo XIX que tiene que ver principalmente con la introducción de algunos tipos de imprenta novedosos, lo cual nos sirve también como un antecedente para entender los desarrollos posteriores que tuvieron lugar en la tipografía del curso, en el curso del siglo XIX y en el siglo XX. Algunas personas que hayan visitado la exposición Tipo Lito Calavera habrán visto que hay una sección de esta exposición muy interesante que incluye una muestra de cabezotes de periódicos que es bastante útil para darse una visión global de la variedad de estilos de letra titulares en la prensa regional. La gran labor de coleccionar estos tipos de letras se debe a José Luis Ruiz, que yo estoy muy agradecida con él por haber compartido conmigo parte de este trabajo. La variedad de las formas de las letras era indudablemente algo novedoso y el deseo de innovación llevó a desafiar, por decirlo así, las formas tradicionales de las letras con exageraciones estilísticas cuyo principal objetivo era llamar la atención. Esas letras de carácter decorativo aparecieron en revistas, en trabajos de remendería, en carteles, en hojas sueltas, y es decir, en impresos de carácter efímero, y precisamente por eso es que es necesario buscarlas fuera del ámbito del diseño de los libros. Y vale la pena recalcar que este estilo, esta clase de letras no nacieron necesariamente en el siglo XX y en el material que voy a mostrar aquí y en el que incluí en el artículo con el que contribuí al catálogo de la exposición, la intención es mostrar cómo estos tipos que se denominaban tipos de fantasía originaron y durante el siglo XIX. Naturalmente, un estudio de la tipografía del siglo XIX también tiene que incluir necesariamente los avances tecnológicos y la consecuente mecanización de la imprenta, pero este no es un espacio que nos permite profundizar en ese tema. Como tampoco voy a incluir la gran mayoría de tipos de letra que se utilizaban para imprimir texto seguido en las revistas, en los periódicos y en los libros. Bueno, sabemos que desde el establecimiento de la imprenta en el territorio colombiano, el material tipográfico siempre fue importado. No había fundición de tipos en la imprenta local, para esto hay que esperar hasta el siglo XX, y esto fue una constante durante el siglo XIX. Igualmente, tampoco existen muestrarios tipográficos producidos en Colombia durante el siglo XIX. Sin embargo, realizando esta investigación, para mí fue muy grato encontrar tres folios en los fondos de la Biblioteca Nacional que son un muestrario de tipos de imprenta y los cuales podemos utilizar como una indicación de muy temprana de cuáles habían sido una de las vías por las cuales se importaban los tipos de imprenta desde Norteamérica específicamente. Aquí tenemos la portada de uno de estas tres páginas y como pueden ver, está escrita en inglés y es una copia de un muestrario tipográfico original de esta fundición que se llamaba George Bruce and Company. Este muestrario, esta portada tiene una fecha de 1833, pero también es interesante darnos cuenta que arriba está escrito a mano la fecha 1837, lo cual nos podría tal vez indicar que esta fue la fecha tal vez de adquisición o fue cuando llegó este material
al territorio colombiano. Bueno, como indiqué, la fundición era una fundición neoyorquina que ya estaba establecida desde principios del siglo XIX. La segunda página de estos tres documentos es bastante curiosa. Aquí, esta página es una circular, está redactada en español y en esta página se explica lo que hacía esta compañía American and Foreign Agency en Nueva York. Y esta compañía, cuyo director era Aaron Palmer, él se encargaba de importar productos y ponerlos a la venta en el territorio colombiano. Aquí es curioso la variedad de productos que ofrecía. Entonces, así, por ejemplo, tenemos muebles, cristalería, zapatos, maquinaria para barco y coches de vapor. Y dentro de todo esto incluye letras y prensas de imprenta, papel de escribir e imprimir y también tintas de imprenta. En esta parte aquí de la página vemos que esta circular se utilizaba como un material publicitario para los productos que ofrecía este agente y se proponía que se publicara en los periódicos del momento. Aquí tenemos la tercera hoja de este muestrario y aquí tenemos el listado de los tipos que ofrecía esta fundición. El texto aquí tampoco está traducido al español. Es curioso de que se mantenga en inglés y esto es lo que nos llevaría tal vez a cuestionarnos los impresores locales o manejaban esta nomenclatura que era la nomenclatura típica que se utilizaba en este momento en Norteamérica o tenían que buscar el equivalente de lo que ya conocían que era la nomenclatura de la imprenta española. En este listado también lo que podemos ver es los diferentes estilos de letra que ofrecen y los diferentes tamaños. Bueno, en el siglo XIX, en cuanto al diseño de letras, tenemos dos categorías que surgieron en la primera mitad del siglo XIX. Una de ellas fue la letra palo seco, que básicamente son letras sin remates, y otra categoría es la negrita, que en inglés se conoce como las letras bold y su versión extra bold o extra negra. Y esta versión fue un estilo que se aplicó realmente a todos los estilos de letra. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un ejemplo de uno de estos tipos extra negros y este es un el tamaño es un tamaño de texto grande y como podemos ver el diseño de estos tipos es excesivamente grueso. Su denominación en inglés de esta clase de letras se llamaba fat face, lo que quiere decir literalmente ojo gordo y es un nombre bastante apropiado para describir este estilo. Este fue uno de los primeros tipos de letras diseñado específicamente para carteles tipográficos y también para documentos como noticias públicas y hojas sueltas. Fue diseñado en Inglaterra en la primera década del siglo XIX. Se deriva directamente de las letras modernas de finales del siglo XVIII, como las Bodoni, pero en estas letras extra negras, hay un excesivo contraste entre los trazos delgados y los gruesos de las letras. Aquí tenemos una versión en un cuerpo más pequeño que incluye las letras mayúsculas, las letras minúsculas y unos numerales. Y a pesar de que el diseño de estas letras es bastante grueso, esto no
impide que sean bastante legibles y podríamos decir que cumplen bastante bien con su función de atraer la atención del lector. Aquí tenemos otra versión de esta clase de tipos de letra que incluye la itálica en las minúsculas y también la itálica en las mayúsculas. En las minúsculas y también en la forma, en estos detalles de las letras mayúsculas, no, nos podemos dar cuenta que el bloque negro que construyen estas letras está matizado con estas variaciones formales, los cuales enriquecen el aspecto formal de estas letras, y por eso es que vemos que fueron tan apreciadas para textos en donde se necesitaba atraer la atención. Bueno, como mencioné al principio, la otra categoría principal que se desarrolló a principios del siglo XIX en el diseño tipográfico fueron las letras palo seco. Las letras palo seco, junto con estas que fueron las letras, la variación negrita, esta variedad de letras tenía un carácter de modernidad que fue lo que sirvió para que más adelante se convirtieran en los principales componentes de lo que en las décadas de los años 20 y los años 30 se conoció como la nueva tipografía. Aquí tenemos un ejemplo de las letras palo seco, las cuales también tuvieron gran acogida y se utilizaron también bastante en el campo de las letras para avisos publicitarios. En este aviso se utilizan dos versiones de la palo seco. En la parte de arriba tenemos unas que son alargadas y un poco condensadas, y en la parte de abajo tenemos una versión un poco más geométrica. Aquí es otro ejemplo de un aviso tipográfico de la época, data más o menos de 1800, de la década de 1880, y incluye letras palo seco en minúsculas y el nombre de la empresa en una palo seco en negrita. Aquí tenemos un aviso exclusivamente tipográfico de esta imprenta colombiana de Silvestre y Compañía, y básicamente otro ejemplo del uso de estos tipos palo seco en un impreso pequeño. Hablando ya un poco de la forma como se utilizaron esta clase de tipos de letra, a continuación voy a mostrar algunos ejemplos de impresos en donde podríamos comparar los distintos diseños para tratar de entender lo que suponía para un impresor contar con una variedad de estilos de letra. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una portada de un libro que es bastante tradicional, utiliza el mismo tipo de letra romano y el texto está compuesto todo en mayúsculas, y simplemente para lograr la diferencia entre las distintas líneas de texto utiliza una versión itálica y una versión en cuerpo más pequeño de la itálica. El impresor es un impresor en Bogotá que se llamaba, José Antonio Cuaya, y el impreso data de 1830. 10 años más tarde, el mismo impresor produce una portada que muestra una variación la utilización de los tipos de letra. Aquí tenemos, por ejemplo, en cada línea de texto utiliza un estilo de letra distinto. Así, por ejemplo, tenemos unas letras romanas itálicas. Aquí tiene unas letras romanas sombreadas, unos numerales también romanos de estilo moderno, y estas letras góticas en negrita
que eran bastante novedosas para la época, y también estas letras egipcias en negrita, también que eran algo novedoso. Portadas como estas eran bastante características de la época de la tipografía del siglo XIX, y básicamente la variedad en la utilización de distintos tipos de letra las hacían realmente más llamativas. Aquí lo novedoso realmente son los tipos de letra, porque la composición básicamente es simétrica y realmente no se aleja de las normas tradicionales de lo que era la composición de las portadas de libros. Aquí tenemos otro ejemplo característico de la tipografía del siglo XIX. Esto es bastante temprano, es de 1825, y es una portada en donde se mezclan distintos tipos de letra, y también es un ejemplo bastante temprano de la utilización de estas letras góticas en su versión negrita. El impresor es un impresor inglés radicado en Bogotá. Se llamaba Federico Stokes, y es interesante destacar que en las décadas de 1810, 1820 y 1830 hubo un grupo de impresores ingleses que estaban radicados en Bogotá, y sus impresos reflejan lo que estaba pasando exactamente en la tipografía de Inglaterra de esta época, con el uso de estas letras novedosas que eran las egipcias y las góticas en su versión negrita. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos ver que el aspecto ornamental y decorativo de los tipos de letra se explotó al máximo, y entre más variedad de tipos de letra, esto le daba una oportunidad al impresor de tipográfico de competir con otras técnicas de impresión, como por ejemplo la litografía, en donde la creación de diseños poco convencionales era mucho más fácil de lograr. Aquí tenemos una variedad de tipos ornamentales muy populares de la época. Por ejemplo, estas letras góticas sombreadas, estas letras que se conocieron con el nombre de toscanas, en donde los terminales de la letra se bifurcan. Aquí tenemos una romana moderna, y también vemos aquí el uso de estas letras alargadas y chupadas para componer pasajes de texto relativamente largos. O sea, lo que esto nos demuestra es que entre más tipos se utilizaran, era mejor. Y fue precisamente este principio de la variedad excesiva que lo que fue cuestionado y rechazado más adelante en el siglo XX, en donde la idea de forma y función estaba mucho más relacionada. Y lo que vemos también en la tipografía del siglo XX fue un rechazo contundente a esto, precisamente, al uso de la ornamentación superflua. Bueno, y siguiendo un poco con esta idea de la innovación del estilo de letras, en el siglo XIX, aquí tenemos, por ejemplo, una hoja suelta con este título, Expresión de gratitud, que utiliza un estilo de letras que se conoció con el nombre de Grecian, y básicamente se caracterizaban por el espesor de los trazos, en donde la letra, que es un espesor uniforme, y los remates de las terminaciones son diagonales. El impresor de este documento es Nicolás Pontón, el cual es un caso bastante interesante de estudiar, y aquí
El ejemplo de este impresor nos muestra que tenemos una persona que no solamente se encarga de la parte técnica, pero que también está empezando a involucrarse en las cuestiones de los diseños de una empresa, de un impreso, perdón. Aquí tenemos una hoja suelta por el mismo impresor, Nicolás Pontón, en donde utiliza igual estos tipos de letra extranegros que cumplen bastante bien con su función de atraer la atención. El nombre del impresor aquí al final está compuesto con unas letras que también fueron muy populares en la imprenta de la época. Aquí tenemos un detalle de esta clase de letras. Estas letras se conocieron con el nombre de italianas. Y aquí podemos darnos cuenta el grado de excentricidad con el que se llegó a subvertir el diseño tradicional de las formas de las letras. En estas letras vemos que se invierte el orden de los trazos de las letras. Por ejemplo, en la letra H, los fustes verticales son los que deberían ir gruesos. Eso era la forma tradicional de una letra, no los trazos horizontales. Igual en la A, el trazo que debería ir grueso sería este, el de la derecha, pero no el izquierdo. Entonces, con estos ejemplos, yo pienso que esto fue lo que más adelante dio paso a lo que se hizo en cuanto a la experimentación geométrica en el diseño de letras. Pero la mentalidad del diseño geométrico relacionado con la funcionalidad de las letras, esto fue algo que no sucede en este momento, sino que es algo particular de la tipografía del siglo XX. Bueno, la mezcla de distintos tipos de letra fue algo bastante explotado en la tipografía de la época. Así podemos ver, por ejemplo, aquí la portada de este documento, que realmente podría servir como un muestrario tipográfico de los tipos de imprenta con los que contaba un impresor. Esta idea de utilizar distintos tipos de letra en un mismo texto y en un mismo impreso también se filtró en el diseño de carteles por excelencia. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un diseño de un cartel de teatro. Es bastante temprano, de 1836, y aquí tenemos una mezcla de letras rotuladas a mano aquí en la parte del título. El resto del cartel está compuesto con tipos de imprenta de metal. Este ejemplo podríamos decir que es relativamente convencional, todavía no muestra esa variedad de tipos de imprenta y contrasta con uno un poco más tardío como este, en donde ya vemos como las letras decoradas y como estas que mencioné anteriormente y las letras en negrita como estas empiezan a ser explotadas para enfocar la vista del lector en ciertas partes del texto. Aquí también vemos cómo el uso del blanco del papel se utiliza como un elemento compositivo, lo cual es algo que va a adquirir mucha más importancia en la tipografía del siglo XX. Los carteles tipográficos como estos son una fuente muy rica para cualquiera que esté interesado en indagar más sobre los tipos de letra de la imprenta decimonónica en el país. Bueno, a forma de pensando de cierta forma, ¿cuál es el legado de esta necesidad de hacer de tipos, por ejemplo, tipos de letra tan expresivos? Podemos mencionar, por ejemplo, que este principio fue el que llevó a concebir letras más adelante, como por ejemplo las que tenemos aquí en este cartel, algunas de las cuales son letras en el estilo Art Nouveau. Aquí te podemos ver una idea de flexibilidad y elasticidad
mucho más amplia y bueno, este ejemplo junto con este otro son ejemplos de carteles tipográficos producidos los dos en 1913 que pertenecen al Teatro Colón en Bogotá. Y aquí, como mencioné, aquí es donde podemos ver un poco el legado, por decirlo así, de la tipografía decimonónica en cuanto al tratamiento de los tipos de imprenta en una composición. Esta clase de, por decirlo así, libertad en las formas también se aplicó muchísimo en el diseño de los cabezotes de las revistas. De hecho, esta clase de impresos efímeros, las revistas y los carteles, fueron un medio idóneo para hacer alarde de esta clase de tipos decorativos. En esta clase de impresos, el impresor podía experimentar con tipos de letra distintos a los tipos tradicionales utilizados en el diseño de libros. Bueno, y ya para acercarme al final de esta presentación, tengo aquí unos ejemplos de avisos tipográficos en donde vemos también la utilización de tipos de metal para llamar la atención, básicamente. Estos avisos son muy, muy elementales, en donde el tipógrafo utiliza distintos tipos de letra para hacer énfasis en una parte específica del texto. Esta clase de avisos abundan enormemente en los periódicos, en los directorios publicados en la imprenta colombiana, más o menos a partir de la década de 1880. Aquí tenemos un ejemplo de una página al final de uno de estos diarios, que el diario de por sí era bastante modesto, y al final tenemos la página de avisos clasificados. Aquí vemos que cada aviso ya va acompañado de una imagen, imagen personalizada para cada producto. Estos grabados se realizaban en clichés que contenían la imagen en relieve y luego se combinaban con los tipos de imprenta en la misma plancha tipográfica. Igual tenemos una variedad de estilos de tipo de letra, y hasta cosas tan obvias y tan normales que nos parecen hoy, por ejemplo, como esto, la utilización de el negativo, letras en negativo. Esto hoy en día nos parece tan normal, pero se nos olvida un poco que el origen de estos trucos estaba necesariamente determinado por la técnica de impresión que se utilizara. Y ya para cerrar esta charla, quisiera terminar con este aviso de los impresores A. Cortés M. y Compañía, y este aviso encapsula un poco lo que significaba el trabajo de un impresor tipográfico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí podemos leer, bueno, este impresor era una papelería, pero también ofrecía trabajos de tipografía, sellos de caucho. Resalta que despacha en las mejores condiciones los trabajos que se le encarguen, y dice, siente la necesidad de destacar que renueva constantemente su material tipográfico y tiene un buen surtido de tipos de estilo modernos. Esto básicamente lo que nos indica es que un impresor de esta clase tenía que, es decir, su competitividad se medía con respecto a la variedad de estilos de letra que pudiera ofrecer para satisfacer las demandas de la creciente diversidad de impresos que tenía que producir. Lo que pasa es que cuando el impresor tuvo que considerar el diseño de impresos que hasta entonces no tenían un antecedente específico, ahí fue cuando se vio obligado a alejarse de las propias convenciones a las que estaba acostumbrado. Y lo que me refiero principalmente es a las convenciones del diseño de libros.
Y aquí es cuando necesariamente tiene que empezar a buscar soluciones distintas para problemas distintos. Y al mismo tiempo, y esto que es un aspecto de la tipografía del siglo XIX, tiene que adaptarse a los avances tecnológicos que ocurrieron durante esta época. Y aquí ya termino y... ahora le doy paso a Ignacio Martínez Villalba, que cuenta con una historia bastante interesante también ya de la tipografía del siglo XX. Bueno, pues sigo, ¿verdad? Sí, sigue tú. Entonces, eso. Perfecto. Entonces, espera, yo cuadro por aquí mis cositas y empezamos entonces a compartir mi presentación. Espero les guste. Se sientan cómodos, ahí están viendo, ¿verdad? Voy a empezar entonces. Sí, ahí vemos bien, Patricia. Sí, 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 yo veo bueno. Perfecto. Vale, perfecto. Bien, después de ver todas estas letras y todo es interesante lo que viene ahora, Patricia. Y hay un punto ahí muy interesante tuyo, que es eso, cuando las imprentas, ¿verdad? Se encargan de todo, porque ahora los oficios se han dividido muchísimo y una imprenta, en esos años en que tú nos mostraste, lo hacía todo, desde la edición hasta la impresión final. Ahora el oficio se ha repartido y eso sería como un tema de investigación más adelante. O los que nos están escuchando que podrían empezar a hacerse sus preguntas al respecto. Pero es muy bello eso y gracias por esas letras tan bonitas. Bien, esto, la primera letra diseñada en Colombia. Es una pregunta que muchos nos hacíamos y los que estábamos interesados en las letras, yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿Cuándo se hizo la primera letra? Sobre todo el diseño de una letra en Colombia. ¿Sí? ¿Cuándo se diseñaron letras aquí en Colombia? Porque la mayoría de cosas que nos, yo creo que todas, Patricia, y tú me dirás, todas esas letras que tú nos mostraste eran importadas, traídas de otro lado, ya sea de Estados Unidos o traídas desde Europa, ¿verdad? Entonces, es interesante ver eso y qué pasa en Colombia, cuando hubo producción tipográfica en Colombia. Cuando hablo de producción tipográfica, la hubo, pero ¿cuándo se hicieron realmente diseños colombianos de letras? Y esto fue la pregunta que yo me hice. Lo que les voy a mostrar ahora es un periplo, pues, de una investigación que nació de un día, una tarde, cuando Hernando Cabarca nos lleva a un catálogo como estos, a un grupo de gente que estábamos ahí hablando sobre diseño y tipografía y eso, y nos muestra este hermoso catálogo amarradito con su corderito rosado, es bien bello, y nos empieza a abrir las páginas y encontramos letras bonitas, preciosas, ellas muy bien puestas, algunas exóticas, otras bien raras, unas que de dudosa utilización, pero ahí estaban todas. Pero lo que más nos interesó y lo que más nos impresionó a nosotros, a los que estábamos ahí, era que tenían las letras nombres muy colombianos. Y eso nos hizo pensar en un momento dado en que estas de pronto, que eran de un catálogo que venía de la Escuela Salesiana, que fue de las escuelas que enseñó no solamente en Colombia, en Latinoamérica, el oficio de la tipografía como bajistas, impresores y diseñadores de piezas donde tenía que ver el texto, ¿sí? Y en otros países también ocurrió lo mismo, los salesianos fueron como pioneros en eso, habían podido realizar este tipo de letras. Lo primero fue mirarnos todos y alegrarnos porque dijimos, sí, estos van a ser nuestros primeros, ¿sí?, diseños de letras. O sea, esta investigación pues se trata de la búsqueda del primer diseño de una letra estandarizada en Colombia. O sea, es decir, es un alfabeto completo, ya sea mayúsculas, minúsculas, pero que sea apto para la composición de textos, ¿verdad? Porque podemos encontrar letras por ahí dibujadas y podríamos decir, son muy nuestras, ¿sí? Se hicieron, ¿no? O cuando vemos letreros en la calle, o cuando vamos a la costa y vemos el jugo de coco, y sí, el agua de coco, y los jugos y las cosas, letras dibujadas a mano. No son letras que se puedan, sí, sean aptas con sus signos, mayúsculas o minúsculas, como les dije, y que puedan servir para hacer textos como tal. Yo me quedé un poco dudoso, les cuento, con esto, porque bien, dije, poder hacer letras, poder primero diseñar letras, bien, eso se puede, pero producir esos diseños es muy complicado. Teníamos un catálogo que nos daba, por su aspecto, unos años, fue en principios del siglo XX, los años 20, más o menos así,
quedamos como con esa duda y dijimos, de pronto esto puede ser. A mí me siguió picando la cosa, rascando la cabeza por muchos días, y un día encontré este texto en un libro que para mí recoge parte de la historia de la tipografía y de la impresión en Colombia, que es por Tarcisio Higuera, que habla sobre la imprenta de Colombia, y fue editado en 1970, junto con el de Gonzalo Canal Ramírez, que es Artes Gráficas. Creo que son los dos libros que nos pueden, y aquellos que les interesa la investigación, que nos puede dar pautas sobre la historia de la impresión en Colombia. Después de eso, no se ha hecho absolutamente nada después. Algunos intentos en los años 80 de compendios de diseño y de impresión se hicieron, pero esto que nos pueda contar siglo XIX y principios del XX, Tarcisio Higuera lo hace muy bien. Pues me encontré con este texto. ¿Me veo ahí la pantalla? ¿La corro esto por aquí? Bien. Yo la veo bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, entonces, voy a leer el texto. Pocas personas saben que en Colombia tuvo también una magnífica fundición montada con toda la técnica y que surtió de implementos tipográficos fundidos en los talleres del antiguo Colegio Salesiano León XIII. No solo a las imprentas bogotanas, sino a la mayor parte de las existentes en el resto del país. Esto me abrió los ojos. Sí, dije, ¿esto qué está sucediendo? En Colombia fundimos tipos, hicimos matrices, hicimos tipo suelto, que era lo que estaba en ese momento, en principios de, decir, finales del 19 y principios del 20. ¿Realmente pudimos haber hecho diseño tipográfico aquí en Colombia y haberlo producido? Y ahí empieza este periplo. Empiezo esos ires y venires en medio de catálogos y de cosas, que es lo que les vengo a mostrar. Entonces, a ver, espera, si me deja, no me está dejando pasar. Y me dice estas tres preguntas. ¿Quién lo fundió? ¿Cómo se elaboró? ¿Fue un diseño tipográfico original? Y con estas tres preguntas empiezo a navegar y me meto entonces con los salesianos. Entonces, los salesianos, ¿sí?, en virtud de un convenio celebrado entre Joaquín Vélez y el ministro de Colombia ante la sede y el padre Miguel Ruá en esos momentos, dicen que van a traer a los salesianos, ¿sí?, como una nueva comunidad que llega al país, y con el compromiso de que con su educación, pues, a la gente más necesitada del país en esos momentos, poderles brindar una educación mucho más amplia y técnica. De Italia llegaron maestros italianos de encuadernación, herrería, mecánica, talabartería. Creció el número, además de estudiantes. Al inicio eran 40 becados y al final fueron 50. Esto fue creciendo y fueron entrando mucho más estudiantes. Pero también trajo un grupo de especialistas, que es en la parte superior, que era Pedro Grasso, César Prano, José Preti. Posteriormente, ya entrados a mediados del siglo XX, Samuel Rojas y Luis J. del Real. Llegan con maestros italianos, ¿sí?, a enseñar la práctica de la tipografía. No era que en Colombia no existiera, que no había escuelas, que no habían escuelas, estaban las de artes y oficios, y siempre hay un paralelo entre las dos, ¿no? Llegan estos de afuera, al extranjero, con toda una estética italiana, porque eran todos italianos, ¿verdad?, en su oficio y en su trabajo, y las escuelas de artes y oficios que teníamos aquí en Colombia. Pedro Grasso fue uno de los grandes profesores que tuvo a principios, y fue, sí, de las personas, pues, en la formación que ven en este oficio de la fundición, porque empiezan con eso, con la fundición de tipos, hacer todo lo que consta y todo lo que tiene, ahora lo veremos más adelante, el oficio de fundir tipos. Y lo ven como una nueva alternativa para esos estudiantes que estaban ingresando. Y una respuesta, pues, a las futuras necesidades gráficas del país. Entonces, en 1893, con Pedro Grasso, que tenemos ahí con su bigote bien peinado, como director, se inicia el taller de fundición de tipos. Imagínense eso. Con un componente de gran innovación. De ser una nueva ocupación con estudio técnico, ¿no? Que era lo importante y lo que quería el gobierno para ese momento, que no se ofrecía, pues, en otras escuelas. O sea, entran como con eso, con una cosa especial que no había ni en las escuelas de oficios ni nunca se había implantado aquí en Colombia. En 1893, año, pues, se inicia ya el curso de fundición de tipos. Chicos que se dedicaban a ese oficio de la fundición. O sea, recordemos que en ese momento, para poder componer texto, teníamos
el tipo suelto, ¿no? Ese que nos dejó Gutenberg después de mucho tiempo y que seguimos evolucionando y que quedó ahí y que estaba en ese momento de poner letra por letra, ¿no? Y al comienzo se escribieron 3 alumnos en el primer curso y ya en 1907, por ejemplo, contaba con cursos de 29 chicos estudiando esto de la fundición. Conscientes, pues, del desarrollo de las artes gráficas aquí en Colombia, fíjense, los salesianos son pioneros en eso, después vendría lo que es el SENA con su educación técnica en impresión y que, bueno, sigue pues a la cabeza en este país formando técnicos en la impresión. En 1931 llegan 3 máquinas, pues, de componer, ¿sí? Y llena así, pues, el vacío que se tenía en ese momento, ¿no? De composición de texto. Y para poder producir texto en ese momento. Bien, les muestro cosas que posteriormente sucedieron, los métodos para las letras pues cambian, la composición de texto, llega la Intertype, ellos también reciben unas primeras máquinas. Hay que recordar que la primera pues Linotipia la hace el Diario Oficial, la tiene la segunda el 11 de el 11 de qué, el es el Diario Oficial, lo tiene, que es el diario pues que registra todos los acontecimientos políticos y todas las leyes que se hacen, lo tiene el Diario Oficial, y traen pues sus máquinas posteriormente de levantamiento de texto a partir de la linotipia. Eso es como para contarles cosas rápidamente y no entretenerme ahí un poco porque la historia es bastante larga. Tengo aquí, encontré estadísticas también de cuánta gente estudiaba en la fundición de tipos, ¿verdad? Y ve cómo aumenta en unos años, se disminuye en otros años, y encuentro que a finales de 1939 se registra el último de los egresados, ¿sí? De la fundición de tipos, y acaba ahí. Esto es debido pues a los cambios tecnológicos que ocurre en la producción de la tipografía, que deja de ser de tipo suelto a entrar a un sistema mecánico como es la linotipia y la composición de texto a partir de este sistema. Pero bien, así contando un poco de lo que era la cuestión de impresión en los salesianos, veamos lo que es el desarrollo de la imprenta y lo que enseñaban los salesianos en su institución. Enseñaban fundición de tipos también, fueron importantes también, hicieron, por ejemplo, para la exposición del primer centenario de Colombia, que fue allá en el Parque de la Independencia, que ya no nos queda absolutamente nada, pero allí estuvieron presentes ellos con sus productos y sus trabajos realizados en tipografía. Hicieron un libro muy bello, que es de los libros, pues, con todo el gusto italiano y toda la composición europea de esos momentos, el del centenario y de la independencia en Colombia, ¿no? Con todo su trabajo, con todas sus imágenes, ¿verdad? También hicieron un libro importante y bello, también si lo pueden ver por ahí, que es el primer Congreso Eucarístico Nacional de Colombia, que se produjo en 1914, y pues este libro, aunque fue en 1913 el Congreso. Ahí podemos ver la maestría de los maestros que llegaron desde Italia y cómo se vio reflejada en estos productos. Posteriormente los salesianos se educan y esos estudiantes posteriormente van a ser profesores del área de la tipografía. Hicieron, por ejemplo, los salesianos una cosa importante como fue la primera policromía. Esta es del presidente José Vicente Concha. O sea, los salesianos entraron con todo aquí. O sea, nos cambiaron un poco y mucho el rumbo de la impresión en Colombia. También hicieron una revista muy bella, que era una revista estaba reflejado todas las actividades, que se llama Don Bosco, que tiene unas cubiertas preciosas y que trabajan con toda la tipografía y los elementos que ellos tenían. Es una revista bien interesante y eso arroja muchos datos de la vida diaria de la institución. Tenemos una revista importante que allá tiene un espacio en la exposición de Tipo Lito y Calavera, que es arte gráfica, es de las revistas bellas en Colombia, donde se centra sobre el tema de la gráfica y de la producción, ¿no? Y con ciertos textos, pero todo en torno a la producción gráfica. Entonces, es una revista que se publicó desde 1926 hasta 1942. Una revista muy bella. Ahí está toda en la Biblioteca Nacional. Si le quieren echar una ojeada, ahí se encuentra. Se imprimieron un total de 15 números, ¿no? Con ciertos intervalos. Pero bien, volvamos a lo que venía. ¿Cómo se elaboró ese tipo?
¿sí? Vamos a ver qué pasaba. Y ahí está, y esa revista Don Bosco me sirvió a mí para encontrar ciertos textos que había escrito Samuel Rojas, que fue uno de los profesores importantes, ya no italiano, sino colombiano, formado por los italianos, donde nos explica cómo era la fundición de tipos. Y dice que primero hay que hacer una liga, elaboración de tipos a partir de matrices, y por eso lo pongo un poco en negro, rebajamiento de alturas o justificación y formación de las suertes, de las fuentes. Subrayo eso de elaboración de tipos a partir de matrices porque ahí digo, bien, o trajeron moldes de afuera, hicieron fundición aquí o trabajaron con moldes, los cuales los diseños se crearon aquí y después produjeron esas matrices e hicieron los tipos. Bien, estas son las máquinas que encontré, algunas de las en los artículos de la revista y donde explica pues los elementos que se tenían pues innovadores para ese momento. A mí siempre la pregunta es, los chicos salían graduados de esto, ¿en dónde iban a trabajar? Sí. ¿Qué, dónde estaban? ¿Será que otras imprentas, donde era el gran centro de producción de impresión, tendrían máquinas como estas? ¿Por qué se educaban chicos en esto y a dónde iban a trabajar, no? Una de las grandes inquietudes que tengo todavía, y hay que ver si de pronto algunas imprentas tenían esto para poder producir y fundir tipos. Uh-huh. Bien, hay que entender que, bueno, esto ha cambiado y una de las cosas que hizo que cambiara la producción de tipos fue el pantógrafo. Antes las letras, cada una se tallaban sobre un punzón, se les pegaba un golpe muy fuerte sobre una matriz mucho más blanda, sobre un metal mucho más blando y salía el molde de la letra, la cual metíamos en unas cajitas para fundir y así lo hizo Gutenberg. Claro, no teníamos sino tamaños de letras que se podían tallar a mano, imagínense eso. Entonces llega la invención del pantógrafo a finales del siglo XIX y eso ayuda, es un sistema que nos permite ampliar las letras a cualquier tamaño y poderlas producir. Eso fue rompimiento total y deja de existir ese tallado manual una por una de las letras para hacer una cosa mucho más industrial. Recordemos que estamos final del siglo XIX, revolución industrial, y como yo digo siempre, todo proceso repetitivo, ¿sí? Tiene toda la posibilidad de mecanizarse. Pues se hizo que las letras, en vez de tallarse una a una a tamaños, por eso no, los libros viejos no tienen muchos tamaños de letra, ni tampoco son gordos, ni plaquitos, ni tenemos familias tipográficas. Todo esto se debe a la invención de muchas cosas, como el pantógrafo, nos ayudó a producción de la letra. Fue un diseño tipográfico original y eso fue, ahí empieza la carrera. Resulta que en una de las páginas de los artículos que traía Arte Gráfica, aparece una reproducción exacta, dicen ellos, ¿no?, de un soneto que escribieron para despedir al padre Basio Rabagliati, que se había ido y que se iba en esos momentos, y le hacen este soneto. Y en la parte inferior de esa impresión dice que es una reproducción del tipo fundido, del primer tipo fundido en Colombia. Creo que aquí lo tengo más grande para que lo puedan ver. La reproducción del primer tipo fundido en Colombia y soneto con el que se estrenó en diciembre, ¿sí?, uno de 1894. Dije yo, esta es la primera letra que tenemos. Me emocioné, pegué brincos, llamé a todos mis amiguis, como decimos, y les dije, creo que encontré el primer diseño de letra colombiana. Son esas emociones que hacen ricas las investigaciones y eso es como sí, una especie de esculcar y mirar por ahí. Cosas, no, es casi un acto forense, ¿no? En eso de las letras. Y entonces dije, bien, perfecto, vamos a ver entonces. Vuelvo al catálogo, ¿no? Y miro esto y digo, bien, voy a buscar esa letra a ver si la encuentro en ese catálogo. Muy amablemente, Hernando Cabarcas me presta, saco copias del libro exactas, lo escaneo muy bien y empiezo a buscar y no encuentro esa letra ahí. En ninguna de las páginas, ni el tipo Pasto, ni Bogotá, en ninguno estaba ese diseño de esa letra, ¿sí? Ahí les muestro, pues, letras producidas por los salesianos y que miran con sus nombres, ¿no? Bolívar, Magdalena, eso es emocionante. Uno dice, por Dios, hicimos esto, qué cosa tan bella. Pero no encontré la letra, no la encontré en ninguno de los catálogos. Y me pongo a mirar detenidamente y veo que en la cubierta hay esto, ¿no? Concesionarios con depósito de la casa fundidora de tipos y fábrica de rayas de bronce, Screenwood, tan tan tan, chan 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 y chan chan chan. Y digo, ¿aquí qué pasa?
O sea, ellos ya estaban trayendo tipos también para comercializarlos aquí. Pues en parte de la producción, como no la teníamos, importaban los tipos tal vez como se venía haciendo desde antes. Y empiezo a buscar entonces. Entonces me voy a esos, ahí vienen los ires y vienen ires y encuentro en la biblioteca de Cataluña una revista, ¿sí? Y empiezo a buscar estas fábricas de letras. ¿Y qué veo? Pues me encuentro en esto, ¿no? Con que las letras pertenecen, ¿sí? Las que tenían nombre, como Valle, por ejemplo, corresponden, ¿sí? A letras que se habían producido por las criminales. O sea, es un cambio de nombre, simplemente. Uh-huh. O sea, las letras se traen, son importadas, ellos tenían ahí, y empiezo a buscar y me doy cuenta que hay muchas de las letras de ese catálogo, y tristemente vuelvo y llamo a mis amigos y les digo, muchachos, creo que lo que teníamos ahí, sí, eran las letras producidas por la Fundición Scrimgeour, ¿no? Y quedó así el cuento. Y así fui encontrando varias y varias de esas publicidades de esta revista, ¿sí? Es una revista bien interesante que se llama El Mercado Poligráfico. Yo creo que los compendios bien importantes, si uno quiere saber de tipografía lo que pasa en el siglo final del 19 y principios del 20, esa revista es muy importante. Y encontré ese tipo de cosas y tomé, bueno, las comparé y sí estaban en nuestro catálogo. Bien, me devuelvo a la casa, ¿sí? Y me pregunto por qué ese cambio de nombres. Y esto pasaba comúnmente en la comercialización de letras. Sí, yo estuve trabajando mucho tiempo en la Fundición Bauer y sobre todo en la investigación de los catálogos ahí en la Universidad de Barcelona, y había encontrado ya ese tipo de casos, ¿no? Donde una letra muy impronunciable de pronto era muy dificultosa o era menos comercial, entonces le cambiaban el nombre para que sonara mucho más bonita, ¿sí? Que sonara mucho, mucho más cercana a lo que estábamos. Entonces ahí, por ejemplo, tengo letras como Benton, que se llamó, cuando llegaron a España, llegaron al mercado latinoamericano, sí, se llamó Época, por ejemplo. Y fíjense la Trafton, cómo cambia de nombre dependiendo a dónde llegue a comercializarse. Pues bien, eso era lo que habían hecho, ¿sí? Los salesianos en definitiva. Sí, bueno, pues cambiémosles el nombre y pongámosles cosas mucho más cercanas a los impresores, a las imprentas, y que puedan, ¿sí?, escoger esos tipos y sea mucho más fácil de nombrarlos, mucho más comercial. ¿Pero qué pasaba con esta letra entonces, si no la había encontrado en ningún lugar? ¿Dónde estaba esa letra? Bien, ¿qué pasa ahí entonces? Empiezo con tipómetro a medirlas, por lo menos a saber qué tamaños tenía ese que se supone que es un facsímil exacto, es una copia exacta de ese primer tipo producido y que se hizo para este soneto, y empiezo a medir las letras y a mirar en qué sistema estaban, si estaban en D2, si habían llegado como europeos o si habían llegado ya a asumir las medidas tipográficas, si heredadas por nuestro lado, por los estadounidenses o los ingleses, ¿no? Y empiezo a mirar en los catálogos que encontré de la Fundición de los Salesianos. Ellos produjeron varios catálogos, he encontrado estos, y me puse a mirar a ver si en alguno de ellos estaba. Tomé el más viejo de ellos, el que yo intuía que era muy viejo, más viejo. Resulta que los catálogos, muchos de ellos no tienen años. Este sí lo tiene, por ejemplo, es uno de los finales desde 1957, pero la mayoría de catálogos, y así es como funcionaban internacionalmente, a mí no se les ponía fechas, no era para que pudieran durar mucho más tiempo y no pasaran, pues, decir, bueno, es que tengo un catálogo de hace 5 años y las letras ya no están, las que se usaron ya no están de moda, entonces nunca, es muy difícil encontrar los catálogos años. Entonces, intuí que el más viejito era este, ¿sí? Un catálogo muy sencillo, creo que es el primero. O sea, me atrevería a decir que ese primero es muy austero, es muy bien puestecito, tiene sus textos, y allí encuentro la letra. Y la encuentro, sí, con el nombre del Sevil. Allí estaba la letra. Entonces digo, bien, perfecto, le pusieron un lindo nombre, el Sevil, como se llamaban antes a todas las letras romanas, era el nombre que se les daba antes, el sevillanas. Eran las letras, pues sí, con estilito romano, así con serifitas y eso. Pues bien, era un Elsevier. Pero el diseño de esa letra, ¿quién lo haría? Porque no encuentro en todos los libros que busqué de ellos y lo que produjeron ellos, de sus trabajos que habían realizado, no encuentro que alguien hubiera dibujado esa letra.
Entonces, sí, aquí les pongo la comparación que la encontré exactamente, está bien. Todos los puntajes, ¿verdad? Estaban en el catálogo, las encontré en la letra, me faltaron de 8 puntos y el de 10 puntos, pero el resto estaban ahí en algunos. ¿Pero la letra qué? Pues resulta que también la revista tenía una información, pues, sí, publicitaria, y contaba las cosas que hacía la Fundición Tipográfica Salesiana. Estos son avisos publicitarios que aparecían en el arte gráfica, y empiezo a mirarlos también porque me parece interesante, pues, esto de la publicidad de los salesianos y cómo hacían para moverse ellos en la industria colombiana. Y me encuentro con estos avisos, sobre todo este, ¿no? Somos agentes y tenemos un abundante depósito de la sociedad Nebbiolo. Yo dije, ¿será que puede pasar lo mismo? No, no puede ser. Vamos a mirar un poco esto y vuelvo otra vez y me pongo a buscar catálogos de la Fundición Nebbiolo, fundada en 1880 por este señor. Fue una de las grandes fundiciones. Ellos, como italianos, pues claro, traen lo que conocen, ¿no? Trajeron tipos de Nebbiolo y gran parte de nuestra tipografía de principios del siglo XX viene mucho de la Fundición Nebbiolo, tanto en tipo fundido, ¿sí? Como en maderas. En maderas, gran parte de ellos, tanto la Hamilton de Estados Unidos como muchos de los tipos que no encuentro en Hamilton, siempre están en la Fundición Nebbiolo. O sea, produjeron gran parte y fueron, se distribuyó mucho tipo de ese aquí en Colombia, de esta fábrica. Y miro los catálogos, encuentro catálogos de la fundición y escojo el más viejito a ver qué pasaba de ellos. Y encuentro la letra. Sí. Entonces es como, ¿qué pasó aquí? O sea, el diseño no es nuestro. Y llego y saco copias y trato de montar al mismo tamaño. Todo esto es las cosas deliciosas de la investigación y de mirar y poner transparente y tratar a ver. Y coincide exactamente, ¿sí? Con lo que tenían en el soneto, coinciden las letras de Nebbiolo. Y ahí está, todas las partes ya, ¿sí? De ese soneto, dónde vienen y cuál es el estilo y el tipo de letra. También los ornamentos, por ejemplo, los encontré, todo lo que tiene la parte superior del soneto lo encontré también en los ornamentos que distribuía Nebbiolo. Bien. ¿Qué conclusiones puedo dar ante esto? ¿Cuándo sería nuestro tipo? No fue esto. Fue una cuestión solamente de producción de letras. Tal vez trajeron matrices de esa letra y las fundieron, como ellos decían, simplemente. Porque si tal vez hubieran hecho diseños, estaría. Sí, porque es un oficio que viene muy aparte de lo que es la fundición. ¿Sí? Hacer letras es complicado en esos momentos. Sí, construir todo un alfabeto, todos sus signos, mayúsculas, minúsculas, todo lo que compone una letra para poderse utilizar y levantar texto, ¿sí? Sí, se necesita de un espacio muy grande y de técnicas bien importantes que no sé si en nuestro país las tendríamos en ese momento. ¿Qué puedo hacer entonces? Que ese lindo catálogo que abría este espacio para investigar, ¿verdad? ¿Sí? Son letras de Nebbiolo. Con nombres tal vez más cercanos por aquello de la comercialización. ¿Sí? Entonces ahí empecé, ahí les muestro páginas de diferentes catálogos de Nebbiolo comparados con el catálogo que esa tarde miramos con nuestros amigos, como les digo yo, ¿sí? Y ilusionados pues de que estos fueran los primeros diseños de tipografías. ¿Sí? Bien. Esta pues ya sabemos entonces que es la Elsevier número 2. Por Nebbiolo, es el modelo de la letra, ¿sí? Hundido, ¿sí? No he podido encontrar si ellos trajeron matrices o trabajaron una cosa que ellos empezaron a hacer que fue la galvanoplastia, ¿sí? Es la reproducción y copias, ¿no? Que eso se hizo y fue un gran invento a principios del siglo XIX que me permitía hacer modelos, ¿sí? De letras, por ejemplo, si está aplicado aquí en letras, podíamos hacer modelos exactos. Entonces, ¿cuál fue el primer diseño de letra en Colombia? Y nosotros veníamos hablando desde hace mucho rato y encontré un día esto, ¿sí? Que hablábamos con los amiguis otra vez, y encuentro en Letraset una letra diseñada por Gustavo Pardo Sarmiento,
el cual había ganado un concurso de letras SET, que es otro sistema de composición y de levantamiento de textos, que es con letras transferibles, la letra SET. Eso es muy en los años 70 y 80, pues el transferir letras para poder hacer artes finales para que se fueran a impresión. Yo pienso que esta puede ser nuestra primera letra diseñada en 1973. Se producía en estos puntajes y contiene mayúsculas y minúsculas. No hemos encontrado algo más que nos pueda dar indicios de diseño y producción tipográfica. Este sería para mí el primer tipo de letra, ¿sí?, diseñado en Colombia en 1973. Nuestra historia es así, cortica, llena de anécdotas y de todo, porque si nos ponemos a comparar con México, Brasil y Argentina o Perú, ¿sí?, tienen un vasto, pues, conocimiento de lo que han producido ellos en tipografía, fueron, pues, pioneros en Latinoamérica en eso, desde la época de la colonia y del virreinato. Entonces, esta es nuestra historia. Y bueno, ojalá esté mucha gente ahí para que podamos corroborar este y a ver si este sí es realmente nuestro primer diseño de letra. Una tangi que se usó, pues, en esto y que Marta Granados, por ejemplo, usó en muchos de sus diseños. Por ejemplo, aparece la tangi por ahí. Utilizada. Y entonces también me hice la pregunta, ¿fue el primer tipo fundido? O sea, si nos vamos por la técnica, habría que echarle un ojo a este personaje con el cual creo que tú también has hecho ahí, Patricia, anotaciones de Pastor Enríquez y la imprenta de Palos en tu artículo. ¿Sí? Estos son textos que yo estuve revisando, impresiones en la Biblioteca Nacional, ¿sí?, donde encontré la producción de Pastor, ¿sí?, Enríquez, ¿sí?, no Pastor López, pero Pastor Enríquez, ¿sí?, que podría ser nuestro primer fundidor de letras aquí en Colombia. Entonces, ahí está. ¿De qué manera lo hizo? Habría que preguntarse. ¿Cómo utilizó? ¿Qué matrices utilizó? ¿O qué tipos? ¿O qué tipo de fundición hizo? ¿Y cómo fue? Ahí hay un espacio para investigarse también. Entonces, pues eso es lo que les traje hoy. Ese recorrido, esa pregunta que me hago y me lleva ir y venir con los salesianos, con las fundiciones italianas, alemanas, ¿sí? Para concluir este tipo de cosas, vamos a ver qué sucede más si seguimos contando esta historia de la tipografía, pues que necesita nuestro país que se escriba y que se narre también. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Ignacio. Vale. Ya. Muy interesante. Bueno. Muchas gracias a ambos, interesantísimas las conferencias y pues en este momento abrimos paso a las preguntas. Ya en el chat tenemos algunas, entonces voy a hacérselas, hay algunas dirigidas especialmente a algunos de ustedes. Un segundo, por favor. Entonces, nos preguntan, muchas gracias Patricia, Ignacio, pregunta para ambos. Dentro del material que pudieron revisar, ¿encontraron algún tipo de registro de participación de las mujeres entre impresores y fundidores u operarios? Bueno, a ver, yo personalmente, yo no, todavía no he encontrado, pero esto es una parte muy, muy interesante. Es un aspecto de la imprenta que creo que está por investigarse. Y es interesante porque yo pienso, las mujeres participaban en la imprenta, puede que no necesariamente en el manejo de las máquinas grandes, en la impresión, pero sí hacían mucho trabajo de encuadernación o trabajos que no eran tan físicamente tan pesados. Y esta historia no la tenemos y es un campo que es necesario, realmente es necesario investigar, buscar y documentar realmente esta parte. Sí, yo sí he encontrado cosas, ¿sabes, Patricia? Y a la persona que nos escribe he encontrado cosas. Por ejemplo, he encontrado un texto que dice que había, ahora no recuerdo el nombre, yo tengo eso por ahí, un... imprenta que enseñaba a mujeres, ¿sí?, a ser cajistas, ¿no?, a poner letras, por ejemplo. Eso me sorprendió mucho. También sí, a principios del siglo XX, bueno, ya en los años 30 y 40, yo que estoy metido pues en la imprenta patriótica, y los que no lo conocen, pues allá se maneja el sistema de composición de textos por medio de linotipia. Hay una mujer interesantísima que trabajó, ¿sí?, como linotipista, que era un oficio
si no lo entiendan mal, era un oficio que era para hombres en ese momento, las mujeres se dedicaban a otro tipo de trabajos que eran más importantes, como saber contar las cosas bien y tener toda la rigurosidad. Como sí que todavía la imprenta patriótica, lo que es plegado, lo que es encuadernación, es un trabajo donde están las mujeres y donde necesitamos eso, ¿no? Lo que hacen ustedes las mujeres, ¿no? Esa multitrabajo que tienen, que son capaces. Nosotros, pues sí, carguen allá y carguen esas máquinas y carguen el plomo para un lado y carguen para el otro. Pero una mujer bien interesante, hija del babuquista este Pino, ahora no recuerdo el nombre tampoco, pero bueno, están, hay mujeres que están ahí y hace mucha falta investigar eso. Sí lo hay, y hay cosas que han sucedido por ahí que es materia de investigación. Eso es lo delicioso de la tipografía también, esa parte en las mujeres y dónde estaban, ¿no? Cómo trabajaron y cómo, qué aportes hicieron también. Interesante. Maravilloso. Yo creo que una de las grandes frutos de esta exposición son todas las vetas de investigación que deja abiertas para que nuevos investigadores lleguen a continuarlo, ¿no? Hay otra pregunta directamente para Ignacio. ¿Daría la impresión que la tipografía de las escuelas salesianas se fue disminuyendo, al menos su participación, a medida que la impresión offset entra la impresión offset? ¿Existe alguna información sobre esa transición técnica y si trataron de ponerse al día? Los salesianos sí, o sea, lo que pasa es que llegó al SENA en los años 70, ¿sí? Con patrocinio del gobierno y eso, y se hace todo esto y lo toma, ¿no? Los salesianos dejan a un lado ese estudio técnico, ¿sí? Aunque lo siguen haciendo, pero ya... en otro nivel, pero es el SENA el que gana la partida, así como los salesianos le ganaron las escuelas de artes y oficios con su trabajo, porque no crean que eso fue fácil, la llegada de los salesianos aquí en Colombia y que las escuelas de artes y oficios dijeran, bueno, pero llegaron estos extranjeros, nosotros aquí colombianos, entonces hubo disputas, por ejemplo, en eso, entre los salesianos y las escuelas de artes y oficios. Llega el SENA y el SENA es el que para eso, y fíjense que es una cosa que nos ha quedado desde hace muchos años, desde los años 70, que donde mejor se aprende arte gráfico en Colombia es el SENA. Don Bosco, que es el que ahora queda, tiene su impresión y tiene su curso. No sé si lo tengan como, siga siendo como uno de los cursos pues fundamentales ahí, pero sí, es el SENA el que sí, llega al país y pues está aquí, se produce aquí y se hace y ese servicio y es el que toma pues la bandera en esto de la impresión. Yo pienso que la labor del SENA es básica, es esencial realmente en cuanto a la enseñanza de las técnicas de impresión. Y esto en la labor de un diseñador es esencial, es tener contacto y conocimiento de esas técnicas, porque en últimas el diseñador tiene que diseñar pensando en esas técnicas. En las técnicas que utiliza para imprimir. O sea, ¿cómo se va a imprimir esa idea, no? Sí, no es simplemente, haz de cuenta, es un sentido ciertamente, de cierta forma de responsabilidad con su trabajo. Necesita entender los procesos mecánicos por los cuales va a producir su trabajo, por los cuales se va a producir. Sí. Ya, muy bien. ¿Tienes más preguntas, Sigrid? No, estas son las preguntas que teníamos en el chat. Muchas gracias pues a nuestros asistentes online, muchas gracias a ustedes. Yo no quisiera finalizar esta charla agradeciéndole a Juan Pablo Fajardo, curador de la muestra, que logró unir investigaciones, colecciones, investigadores en un proyecto titánico de mucho tiempo en torno a estas temáticas y casi que a estas obsesiones que han estado en su cabeza por tanto tiempo y que son obsesiones que son compartidas, como puedo ver ustedes dos. Sí. Y pues decirle a nuestro público que la exposición, como lo dijimos al inicio, le quedan 2 meses, así que hay que aprovechar estos 2 últimos meses, que el catálogo ha sido un éxito y que está en su segunda edición, que cambió de portada y que invitamos a nuestros usuarios a comprar en la librería el catálogo y a que nos sigan acompañando en este tipo de actividades. A veces como que las charlas en línea quedaron
para el tiempo de la pandemia, pero creo que hoy hicieron una gran confluencia, es unir a Patricia, unir a Ignacio y unirnos a todos en torno al diseño gráfico. De nuevo agradecerles y nada, seguimos entonces con Tipo Lito Calavera, historias del diseño gráfico en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.